Perdonad, no sabéis cómo estaba el tráfico. He tenido que salir tarde de Madrid porque teníamos que cerrar una puerta. Desde luego no sé ni por qué tan molestado en venir. Hombre, si me llega a pillar a fin de mes no hubiera podido. No te imaginas el curro que tenemos. Dionisio, hijo, que es tu padre. Ya, y lo quiero mucho, madre. Anda, ven aquí. Ya está, pasó. Pero bueno, Ramona, qué sorpresa, qué alegría de verte. ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo te va? Bien. Pues bien, claro, ¿cómo le va a ir? Bien, si sigue viviendo de papá y de mamá. Agustín. ¿Qué pasa? Por favor, que me había dicho que no iba a montar una escena. ¿Escena? ¿Escena la que está aquí montando Ramona? ¿No, no lo ves? Cásate. Agustín, hijo, no hable así de tu hermana. Sin ella, tu padre y yo hubiéramos estado muy solicos estos años. Solo, sí. Pero mírala cómo sonríe la desgraciada. Está seguro que ha estado aguantando a papá para quedarse con la mayor parte de la herencia. ¿Sí? Ah, ¿pero hay una herencia? Hombre, ¿qué te crees? ¿Que las casas que tiene papá en el pueblo, el cortijo, los olivos, no valen nada? Mirad, es una pena que papá se haya muerto. Pero pobre, precisamente pobre, no nos va a dejar. Bah, no será para tanto. ¿Se sabe cuánto es? ¿Y qué manda cuánto sea? ¡Tú te callas! Mirad, sea la cantidad que sea, a nosotros nos corresponde más que el resto. ¿Y eso por qué, señorito? ¿Cómo que por qué? ¿Tenemos más bocas que alimentar o no lo ves? La verdad es que no vendría muy bien. Tú a callar, Filomena. ¿Tú quién te crees que eres para recibir nada? Mira, perdona, pero yo estoy en bienes gananciales. ¿Bienes gananciales? Mis cojones en vinagre. Además que es mucho más costoso mantener un negocio que tener una familia. Venga ya, hombre, venga ya. Si a ti no te hace falta el dinero, si te sale por la oreja. ¿Y Ramona? Ramona no creo que se pueda quedar con nada, claro. Ya está bastante chupada del bote, hombre. Eso. Creo que ya está bien. Yo he cuidado de papá y de mamá. Habla más fuerte, anda, que no se te entiende. Yo he cuidado de papá y de mamá mientras que vosotros estabais fuera. El problema es que eso de que sea tu papá no lo tengo yo tan claro. Pero hijo, ¿qué? ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves? ¿Qué? Eso pensaba. Me rompéis el corazón. Venga, mamá, sí sabes que estoy bromeando. Oye, aquí hay poco para echarse a la boca, ¿no? Eso decimos nosotras, que es una ceremonia un poco pobre. Marimá, tú acá ya, ¿eh? Ya está bien de meter mierda, ¿eh? Ya está bien. Sebastiana, ¿y cómo murió? Ay, lo encontré sin vida en el sofá. Oigan, yo creo que ya es hora de irse marchando, ¿eh? Es verdad, lo normal es que le quememos los pies para saber si realmente está muerto. Y yo me ofrezco voluntaria. A mi marido ni tocarlo, Marimá. Vale, solo quería ayudar. Venga,
¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! In nomine Patri, et Filis, et Spiritus Sanctis. Deo gratias ungeti, requiescat in pace. ¿Y está la ceremonia religiosa? Un poco breve, ¿no? ¡Cállese! Yo me la imaginaba así en la iglesia, más solemne, con mucho más invitados. ¡Que se calle! Tienes razón, mamá. Papá se merece más. ¡Cállate tú también! Tengo el mismo derecho que usted a estar aquí. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Vámonos! ¡Mamá, déjala! ¿Cuánto habrá costado todo esto? Espero que nosotros no nos hagan poner ni un céntimo. No nos va a quedar más remedio, cariño. Esto no es una cosa solo de papá, es de toda la familia. Mira, ahí está mi nicho para cuando yo me muera. Y el tuyo, Alba.
Y abajo está el de Telmo y el de Emmet. Mira, Emmet, ella va a ser tu casita cuando seas mayor. ¿Cómo que Filomena Unghetti? Que yo soy Filomena Álvarez. Álvarez, sí, bueno, ¿y qué? Oye, y además, ¿qué? Si yo quiero que me incineren, ¿qué? A mí no se me ha consultado esto, ¿eh? Bueno, no te preocupes, mujer. Tenemos otro hijo y que ocupe tu puesto. ¿Te parece? Tan fácil lo ves, ¿no? No puedo perderle todavía, mi amor. ¡Mamá, mamá! ¡Murcia! ¡Apártate de mi marido! ¡Mamá! ¡Esto no se hace así! Ya vale que no queréis quemarle los pies y que la misa haya sido en medio de la nada. Pero la tradición exige que sean los hijos los que introduzcan la tumba en su hueco. Venga y cállate ya, que nadie te ha dado vela en este entierro literalmente. Pero Agustín, estos dos quién son, todo el día mal metiendo, ¿eh? Esta es Marimá y su madre, doña Patricia, que son unas metemierdas. Están todos los fregados del pueblo metidos. ¡Abrazadito de la ¡Hola! ¡Ya puede usted salir! ¿Qué le ha parecido, don Deogracia? ¿Está usted satisfecho? Pues sí, don Manuel. Está cómodo, ¿verdad? Ya le dije que solo hacíamos féretros y tumbas de buena calidad. Además, ha sido una buena elección el hacer la ceremonia completa. Así lo ha podido comprobar por usted mismo. Sí, así ya sé cómo será exactamente cuando me muera. Es justo como me lo pensaba. Y estoy muy satisfecho. ¿Onda que hacerme venir para esto? Bueno, venga, todo el mundo para casa, que ya se termina el entierro. Venga, vámonos. ¡No, a casa no! Que recordad que nos vemos en la marisquería, que esto hay que celebrarlo. ¡Venga! ¡Venga!